Buenos días, acá estamos con alguien que ya hace tiempo que quería que hagamos como una entrevista, una charla. Leila Mustafa, ¿qué tal? ¿Todo Hola, bien? ¿sabes? Gracias en primer lugar por todo este movimiento energético que estás haciendo con todos estos videos interactivos y que, bueno, es un poco animarse, como siempre, movilizás a la gente para que lo haga. Así que muchas gracias por eso. Y hay que hacerse conocer también. Escúchame, tu currículum es extenso. ¿Por dónde comenzamos? Medium, canalizadora, exorcista, almas afines. No va a ser el único, así que, bueno, me voy a deleitar escuchándote. ¿Cómo es eso de, bueno, vos? Bien, bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Leila Mustafa, soy de Navarro, provincia de Buenos Aires. Y bueno, en este humilde pueblo, ¿sí? Somos poquitos. Y bueno, costó muchísimo, como siempre creo que la mayoría de los medios nos pasan, conectarse, ¿no? Entonces, te lo resumo para que no se haga muy aburrido. Yo comencé a ver cosas desde chiquita, cosa que mis padres como que no sabían a dónde llevarme. Por ahí mi abuela era la que más estaba conmigo y me creía las cosas que yo le contaba, y eran cosas desagradables, ¿sí? Las que veía. No eran lindas. Había cosas lindas y había cosas feas, pero obviamente como un niño asustado y que no le supieran explicar, sobre todo me queda muy marcado esta parte de mirarme en el espejo y que el espejo me hablara y yo no movía la boca. Entonces decía, ¿quién me Ay, está hablando? yo eso no lo viví, pero he visto cosas que salgan del espejo. Es terrorífico. Claro, y uno está en un plano desprotegido y siento que mucha parte es como para que uno no se adentre en este proceso, ¿no? Viví muchos ataques de las energías estas inteligentes que son oscuras. Y bueno, la última que por ahí más impactó fue que yo tengo como esta imposición de manos y la persona siente un alivio total. Cuando yo toco una persona, la persona se siente aliviada. Eso lo hago desde que tengo uso de razón con todas las personas. Y una de las primeras imágenes o evidencias que tuve de chica fue yendo en la camioneta con mi mamá y le dije, mami, a mi bisabuela le pasó algo. Le dije yo, doblá para acá. Y estamos hablando de unos 5 años, 4 que me cuenta mi mamá, ¿no? Y bueno, y así un montón de sucesos. Un ángel grande que se los describía. Eso era agradable verlo. Es como que esa imagen quedó en mi mente, nunca la pude borrar. Y también otra imagen fea que se veía en la parte de mi casa, que también se la describía, de grande logré dibujarla, y era como una silueta oscura, como de esos rojos, y tenía la guadaña en la mano. Ah, la marca también. Así que se me aparecía todas las noches en la cama, y bueno, hay todo un movimiento energético ahí donde yo vivía, tiene su historia ese lugar, así que bueno. Después nos fuimos de ahí. Yo, bueno, me junté, me casé, digamos, me fui de ahí. Pero siempre vi cosas en todos lados y las personas que estaban a mi alrededor, que se conectaban conmigo, por ejemplo, mi expareja también ha vivenciado cosas, pobre, conmigo y ha escuchado ruidos y bueno, entonces yo le decía, ¿viste que no estoy loca? ¿Vos lo escuchaste? Y después también de ver cosas que el otro no veía, era normal. Claro, es la aceptación también pasa por eso. Es hasta que el proceso que nos pasa a todos de aceptación, que vos decís, te querés ir y algo te manda, ¿viste? Es como, hay un indicador. ¿Y cuándo fue el momento que vos te acuerdas? Porque imagino que hay muchos, pero que digas, bueno, ya me tengo que dedicar a esto, o por lo menos intentarlo. A los 16, 17 años, como tenía más o menos aproximado, pedí no ver formas, ¿sí? Le pedía a, no sé, si había algo, así le decía yo, si hay algo que existe, por favor, no quiero ver formas porque me asustaba mucho y les decía que no estaba preparado para escucharlos ni para ayudarlos, porque tampoco sabía qué quería. Y me pasaba esto, de que tocaba a las personas, la persona se aliviaba y yo me quedaba re mal, me quedaba con la angustia, el dolor. Yo escuchaba lo que le sucedía a las personas mal, digamos, aparte de negativa. Yo escuchaba como voces y sabía,
que la persona, no sé, se había separado, que tenía... Hasta que me topé con una mujer, yo estaba trabajando allá 4 años atrás aproximadamente, le empecé a decir dónde estaba su carta de despedida, dónde estaba y por qué se quería matar. Bueno, resulta que esa energía, esa oscuridad, como yo no sabía manejarla, no sabía Reiki, no sabía nada, queda como adosada a mi campo áurico y después yo tuve un intento de suicidio. Por eso es que a veces yo cuando converso con vos te digo, siempre con respeto por todo lo que viví, que hay que tener cuidado con el tema de las incorporaciones, ¿sí? He incorporado a encarnados a veces, pero es un hilo muy fino y hay que tener como una mucha cancha, digamos, mucha percepción y haber atravesado ciertas cosas, ¿no? Bueno, después me llevaron un cura exorcista, me llevaron a... Ahí caigo en lo de Susi, sí, Caro, sí, por Lucho Olivera, lo conecto a él, y con Carolina Silva, que ya fueron mis primeras maestras, digamos, que me enseñaron Reiki, péndulo, y bueno, tenía cosas que se empezó a desarrollar cada vez más después de ese proceso, por eso Susana me ayudó muchísimo en cuanto a la limpieza, en cuanto a los ataques seguían. Entonces digo yo, a ver, quiero ayudar, pero no sé cómo, y si no me ayudo a mí misma, no voy a poder ayudar a nadie. Qué barro. Yo me acuerdo alguna vez, cuando me has mostrado algún video tuyo, no solamente ese de que es una terapia, que algún día quiero ir a Navarro, ya te dije, a probarlo, que sacás lo que haces ahí, sino verte en otro campo de acción haciendo exorcismo. Alguna vez me mostré, y obvio que no lo voy a mostrar desde ya, pero una cosa es una película y otra cosa es ver eso, y gracias a Dios tener una cierta sensibilidad te hace sentir que es heavy, hay que estar muy, muy preparado. Sí, sí. Yo te vi a vos en acción ahí y hay que estar muy preparado. Nada que ver con las películas. Y... Mamá, no. Qué bárbaro. Sí se puede percibir, es igual en las películas, el tema de que quizás el movimiento de la persona, ¿sí? El primer exorcismo que hice fue muy intenso, me llevó 3 horas sin saber cómo. Me fueron a buscar a mi casa, recuerdo a la 1 de la mañana aproximadamente, pidiéndome, por favor, que tenía que ir, y yo le decía que no, porque estaba percibiendo. Recuerdo que ese día había estado trabajando mucho, casi todo el día, no había comido. Y bueno, hacía cuenta que estaba yendo a la guerra sin, sin armas, digamos, ¿no? Por mi estado físico, que es muy importante mantener el equilibrio del estado físico, comer, descansar, y para semejante proceso de que se va a intervenir. No sabía con qué me iba a encontrar, la verdad que había hecho, sacado como mini, le digo yo, mini energías oscuras del cuerpo de las personas, en donde la persona se retorcía, pero no es una posesión. Hay que saber diferenciar una posesión completa, es aquella que la persona queda totalmente inconsciente e indefensa de su cuerpo y de su conciencia misma. Entonces, el primer panorama que fue vi fue la cama, la chica acostada, y bueno, me paré, y lo único que hice fue levantar las manos y pedirle a Dios que me ayudara, porque no sabía qué hacer, y en ese momento ella empieza a girar la cabeza, así, trac, 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 como tal cual en las películas, y levanta las manos, tipo en esta posición, y gira la cabeza, que no sé cómo hizo para girar la cabeza. Entonces, en ese momento, dentro de mí, pensé, ¿qué estoy haciendo acá? Como que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿O qué me habrá tocado vivir en otra vida para enfrentarme a semejante situación? Y bueno, tuve temor, sí, porque obviamente me quería pegar, y las energías eran impresionantes como se sentían, los ojos eran totalmente oscuros. Es algo muy desagradable de ver porque no es la persona, la voz es muy fuerte, eran 5 personas para tenerla, y obviamente que uno en un campo que no está experimentado se para y trata de hacer lo mejor posible, y uno con el tiempo va viendo todas las fallas que tuvo, de tocarla, de por ahí hablar, no tener un, no sé, aunque sea un crucifijo, un algo, una Biblia, algo que te avale,
y que te ayude, ¿no? Entonces, corríamos el riesgo de que volviera la posesión en la madrugada. Gracias a Dios no tuvo más posesión, pero bueno, tenía un prontuario bastante importante la chica de lo que se enfrentaba. Después, bueno, tuve uno también en la ciudad de Las Heras, con un señor que tenía estigmas en las manos y en los pies. Cuando llegaba Semana Santa, le sangraban las manos, ¿no? Y bueno, me llamaron para ir, fui y este fue todo lo contrario. Este empezó a hablar en arameo y tenía los ojos que se habían puesto blancos. Entonces ese señor incorporaba dos energías, tanto la buena, digamos, como la energía de luz, como la energía oscura. Las canalizaba las dos en el mismo momento. O sea que en un momento te estabas enfrentando a una cosa y en otro momento te estabas enfrentando a otra. Entonces, obviamente que las energías estas te prepotean, te hablan, te dicen cosas feas y te incitan a momentos de tu vida dolorosos. Ellos juegan muchísimo con tu sensibilidad. Entonces, es 100% salirte de vos, 100% salirte de vos. Yo sentí una voz que me dijo en un momento, vos confía que no te va a pegar. Yo lo único, es como que sentía miedo de que por ahí me pegara, viste, o algo de eso. ¿No? Los ángeles, bajo el ángel Gabriel, estuvo interactuando conmigo, la Virgen María, y bueno, un montón de seres creo que había en esa pieza. Cuando se me fue ese temor de que me pegara, ahí la persona entra en un estado de trance, por lo menos que lo que viví, no puede hablar después de que tiene esa posesión, o sea, la voz le vuelve después de un rato, te estoy hablando aproximadamente media hora. Algunos escupen o tienen ganas de vomitar, que es lo que tienen adentro porque le quedan este chakra, por lo general la mayoría. Y bueno, tenés esto de que te insultan, de que te quieren pegar, de que te dicen cosas feas, y bueno, amenazas. En un momento sentí una voz que me dijo que lo único que necesitaban esas energías eran polarizarse, que no se iba a ir, que yo no tenía, ni yo ni nadie tiene la capacidad de desplazar un demonio, ni nada. Simplemente se les cambia la polaridad. Entonces, bueno, descubrí que era un ser que había hecho muchas cosas jodidas acá en la Tierra y que se había metido en el cuerpo de esta chica y estaba muy asustado. Cuando sale del cuerpo, lo que yo le pedía que aprovechara, que tenía la redención de Dios, que estaban todos los ángeles esperando para transmutar su energía, como para que se vaya él liberando de karmas y que no necesitaba la posesión de un cuerpo, ¿sí? Así que bueno, esa fue una de la primera experiencia y ahí relajé, pero no te digo que cuando me enfrento a semejante cosa el corazón empieza a palpitar porque es normal, ¿sí? Uno es un ser humano, lo tomo como que siempre digo que esa es como que te avisa, ¿no? Te está avisando de, mirá, fíjate que la energía está aumentando, prepárate, ¿no? Pero bueno, lo ideal es hacerlo entre 3 o 4 personas experimentadas. Siempre me ha tocado sola ir a esos encuentros. Pero bueno, después cuesta recuperarse, estás cansado porque por más que la energía descienda, vos ponés el cuerpo físico en momento de nerviosismo, tensión, de que no sabes lo que va a pasar. Pero bueno, el último fue chistoso. El último fue el chistoso. ¿El señor del campo? El señor del campo, sí. Porque me dijo un apodo que me decían cuando era chica, y era un banda el señor, ¿no? Entonces incorporaba lo que ellos le dicen, una yu, en este momento no me acuerdo, y en un momento me dijo, ¿qué querés saber, Turquita? ¿Qué querés saber? Y bueno, obviamente no le di el permiso para el habla. Y bueno, seguí con lo mío y él pudo sacar esa incorporación. Pero él no se quería ir. Me decía, yo no me voy a ir de este cuerpo porque este cuerpo me elige. Y cuando una persona elige incorporar, no se puede hacer nada. Es más difícil. Leila, una pregunta. Ponele esta gente que a veces pacta, va en vez de pedirle a Dios, va a un brujo o como se llame. Ponele que le cumpla el deseo. ¿Siempre se está debiendo algo
a esa energía, a ese brujo, o termina cuando ya se paga o lo que sea. Pues yo, por lo que me ha tocado, es como que siempre algo queda, ¿viste? O es diferente, vos estás más empapada en este tema. ¿Siempre se le queda debiendo algo? Sí. Realmente sí, porque uno está trabajando con energías de otra dimensión y de otra frecuencia. Entonces ellos toman, es como si fuesen esas energías inteligentes que incluso pueden afectar toda nuestra vida de ahora en más y pueden manipularnos y pueden manejarnos. La esencia divina de Dios y los arcángeles es lo más cercano a Dios, junto con el maestro Metatrón que nosotros tenemos, para purificarnos. Cuando nos conectamos con otra frecuencia, nuestro ser se va ensuciando, o sea, nuestro campo áurico. Le pido a los ángeles que me ayuden a tal cosa, le pido a Dios mismo, que no necesito intermediario, no le debo nada a nadie, porque, o sea, empiezo a creer en mi energía creadora, que... tomo las virtudes que me dio Dios, que me dio el Creador, para poder compartirlas. Ahora, cuando yo estoy yendo para el otro lado, es el libre albedrío mío de elegir hacia qué energía voy a utilizar. ¿Entiendes? Entonces, cuando vos le podés pagar a una persona, sí, pero yo le llamo los trabajos mal hechos, ¿no? Los labores mal hechos, que después está la energía esta persiguiéndote todo el tiempo. Por lo general trabajan con almas del bajo astral también, ¿sí? Seres que no pueden como trascender y que quedaron en ese famoso pasillo, en ese famoso lugar que están estancados y no saben a dónde están. Entonces ellos prometen, creo que son los pichoncitos de bichitos, ¿no? Entonces claro, ellos se hacen favores y así se hace el ciclo oscuro, ¿sí? Y decime, entonces, cuando ponele, va una persona y una cosa, como dijiste, bueno, determina pagar el trabajo al brujo, y esta energía sigue cobrándose, ¿puede afectar no solamente a esta familia, sino al entorno? ¿La casa y eso también? Sí, claro que sí, porque toda esa energía es vibración. Entonces, yo estoy mal y con muy... La casa depende mucho de la energía de la persona, ¿sí? De las personas. Las personas que vivieron o las personas que están en la actualidad. Entonces, ellos van tomando, como no tienen materia, pero sí tienen una parte de materia en el perispíritu, y ahí empiezan a, digamos, a elevar su frecuencia con nuestra energía. Por eso cuando uno hace una mediunidad, siempre, siempre nos sentimos cansados, ¿sí? Entonces, yo tengo mucha distancia con los seres que me van a hablar. Mucha distancia, estoy hablando casi de 2 o 3 metros. Cuando se acerca demasiado, interrumpo, porque gracias a Dios comprendí que tengo el poder de elegir y de decir hasta acá quiero, hasta acá no quiero. Le he comunicado a muchos seres que no están. Me ha pasado de tener una paciente que fue abusada, ¿sí? No estamos hablando de algo bueno, de que te viera dar un mensaje de amor. Digamos, la redención se la tienen que pedir a Dios. Pedirle perdón, claro, a la persona que está acá no le modifica nada, y esa persona, esa mujer, tampoco quiere escuchar ese mensaje. Entonces, desde esa manera, cierro mi canal, no conecto con bajo astral, y conecto con los seres que están, digamos, bien en su energía, y a los de bajo astral me cuesta escuchar, me cuesta oírlos porque yo mismo bloqueé esa entrada. Claro. Hablo de ese tipo de cosas, ¿no? Viste que cuando comienzan a aparecer estos, los del bajo astral, a mí me ha pasado que a veces son como que te quieren seducir en algún momento. Es como que, claro, te pintan todo al revés. Yo me acuerdo una vez, estaba en una sesión y empezaron a pintarme que estaba todo bien, y vos decís, este no es. ¿Viste cuando vos decís, este tenés un disfraz? Y hay algo. Y yo creo que en ese momento uno tiene que seguir distinto. Imagínate que si uno que está en esto, bueno, la experiencia hace, se te acercan, y uno sabe, imagínate la gente que pacta con estas cosas. Yo, pues, siempre digo, hay que pedir a Dios. Sí. No, no hay,
los lugares, porque te van a cumplir en un momento, te va a cumplir rápido, pero después se queda con un montón de cosas. A mí me pasó un montón, bueno, vos te dedicás más que yo en esto, pero gente que ha tenido, hoy me tocó uno, que se le pegó algo en la espalda, viste, como que se le agarra, es terrible, porque también es, bueno, también hay gente del mal pensamiento y esas cosas. Sí, toda la parte gestionada, yo creo que somos desnutridos espirituales, ¿no? Porque cuando uno logra conectarse con la esencia divina de Dios, ya todo va desde otro lugar. Cuando logre, son peldaños, digo, ¿no? Son peldaños que uno va teniendo para traspasar. Entonces, cuando uno yo siempre digo, ¿no? Me confirmo la luz para seguir avanzando. Pero también pasan esto, ¿no? Este último tiempo de cuarentena he reflexionado muchísimo sobre qué nos nutrimos con cosas, ¿no? A veces utilizamos técnicas y que todo se reduce a una, todo se reduce a conectarse con Dios para que todo fluya de una manera. Entonces, te puedo decir que hace años que no es, no, porque escucho a muchos laboradores de la luz decir, se me pegó esto, se me pegó el otro. A ver, trascendamos esa barrera. Trascendemos como energía, porque si a nosotros nos viven pegando cosas de los demás y estamos diciendo que vamos a hacer sanaciones, realmente, como me dijo un maestro, ¿sí? No servimos para eso. Y yo en su momento me pasó eso. Yo no servía en ese momento para ayudar a que la otra persona transforme, porque yo me quedaba Claro, con todo. Entonces es tenés razón. trascender esa barrera, porque si no me puedo ayudar a mí misma, no puedo ayudar a nadie. Energéticamente es impecable. Y sobre todo tener congruencia con lo que se dice y con lo que se piensa. Mira, a mí me pasa, concuerdo con vos, porque yo, por ejemplo, doy sesiones en la habitación de mi hijo y siempre digo lo mismo, enumerado, ¿no? Él duerme como chancho. Pero ¿qué pasa? Como decís vos, yo creo muchísimo en Dios. Yo siempre le rezo a Dios y hablo, y acá no queda nada. Entonces, es como decís vos, una vez que uno es congruente con el trabajo y entiende que se puede elevar en esa vibración, sin estar con energías oscuras, y aunque por más de que vengan, Dios es todo. Y no estamos hablando de Exacto. un punto de vista religioso, y así que bueno. Escuchame una cosa. ¿Dónde se te puede contactar? Yo ahora voy a poner ahí. Porque aparte, ¿qué tareas haces vos? Pues si la gente, aparte de sacar estos seres oscuros. ¿Qué terapias haces por si se quieren contactar conmigo? Bien, por lo general me dedico mucho, soy psicóloga social, me instruí en esa parte psicológica, entonces uno aborda la terapia cuando la persona se conecta conmigo, desde la parte emocional, psicológica y la parte vibracional, que es muy importante. Por ejemplo, cuando me dicen, quiero hacer una purificación de ambiente, yo me doy cuenta a través de la evidencia si la persona está capacitada para que yo le vaya a hacer la limpieza y voy a decir, bueno, esta limpieza va a perdurar en el tiempo y va a ser sostenida. Ahora, cuando veo que no, le digo al revés, comenzá por vos, comenzá a estabilizarte vos, tengo en mi Facebook herramientas para que lo hagan de manera gratuita, ¿sí? ¿Cuál Y es tu Facebook? digo que el Leila Mustafa y la página es Leila Mustafa, Sanación Cósmica de Almas Afines. Es muy importante que la persona comience a trabajarse para expandir esa frecuencia vibracional, porque ¿qué pasa? Con los vínculos, si la persona está mal, es como la manzana podrida en el cajón, ¿sí? Entonces hay que atacar esa manzana y sacarla para que proyecte luz y proyecte tranquilidad. Trabajo muchísimo, bueno, en la parte de la evidencia, pero lo mecho mucho con la parte psicológica, que es muy importante en estos tiempos, ¿no? Y la parte de la frecuencia, trabajo con mi maestro guía, siempre digo Metatrón, Jesús, la Virgen María, son seres que me han acompañado mucho desde siempre, y creo y siempre digo que estoy acá, porque he recibido muchos ataques de chica incluso, que estoy acá por ellos y que tenía que trascender esa barrera. Después, bueno, hago sanación de almas afines, es como que me identifico muchísimo con la energía de sanación, que es lo que más hago todo el tiempo. Bueno, es una técnica canalizada por mí que muchos me piden que la enseñen. Siempre digo con paciencia, todo llega a su tiempo. Puedo enseñarte la manera o lo que a mí me resultó para llegar a este punto de mi vida. Pero el canal, cuando uno se conecta, porque uno hace elevar su frecuencia vibracional para conectarse con los seres superiores, eso es de cada uno.
¿sí? Eso es decir, bueno, yo toco una persona, la persona se, no es que se desmaya, sino entra en un estado de misericordia, en un estado de paz total, en donde cada persona va a trabajar diferentes cosas. Cada persona se conecta con diferente guía, cada persona se conecta con diferente ángel. Cuando es que voy haciendo las sesiones individuales, y bueno, llama un poco mucho la atención este de que la persona se le aflojan las piernas, se marea, incluso cuando hago las sanaciones grupales a través del Facebook, que las doy gratuita, la persona después me manda por mensajes privados y me dice, me mareé mucho, hay otro que me dice, no pude dejar de hacer este movimiento, y es la energía, simplemente, ¿sí? Yo digo que aperturo mi canal y después ellos laboran. Y también, hay algo que me dicen que diga ahora, es que los seres de luz no necesitan un cuerpo físico y no necesitan incorporar, ¿sí? Y tomar nuestra parte de nuestra energía. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una segunda parte desde ya. Dale. Ahí. Dale. Gracias. Quédate por privado que te tengo que contar algo, ¿sí? Dale. Abrazo grande. Gracias a todos por gracias. Estar del otro lado. Chao. Voy a cortar acá, pero date ya. Espérame. Bueno, gracias, Leila, y a los que escucharon esto. Ahora en un rato lo subo. Y bueno, gracias.